yo te lo compro. Ah. ¿Era travieso, Carlos Manuel? No, no. Este muchacho tranquilo. Si esa madera se ve que se coge. Cocinando, ¿eh? Wow. ¿Cómo tú te sientes ahora? ¿Yo? ¿Hoy día? ¿Hoy? Ahora, ahora mismo. ¿Ahora mismo? Emocionado. Emocionado. Vi algo por ahí, sí, rápido. Que me llegó. Sí. Este equipo ha hecho un buen trabajo, pero esto es parte del cambio que tú has asumido para tu vida. Cuando hay cambios así, cuando Dios ve que también las cosas empiezan a fluir, Carlos Manuel, ahora tú focalizarte en tu carrera, tener buena gente en el entorno, porque eso es fundamental. Sí. Pero yo quiero entrar en la parte humana tuya. ¿Quién es Carmen Lora? Mi tía. Doña Carmen, yo quiero que tú veas lo que ella piensa de ti. Agradezco a Dios todo lo que ha hecho por el Zafiro, es mi sobrino, y le pido a Dios Todopoderoso que lo colme de bendiciones y lo cuide siempre. Le pido a Él que siempre ore a Él, porque el único que nos libera de todo mal se llama Jesucristo. Amén. Amén. Qué bien. Doña Carmen es tu tía, parece que te quiere mucho. Mucho. Pero hay una prima hermana que se llama Mari Gómez. Mari, sí. ¿Sabe quién es Mari? Sí, ella te haría. Yo quiero que tú veas, oigas lo que ella te dice. Hola, primo. Qué bueno saber que te encuentras en el país. Y qué bueno verte un hombre recuperado. Te damos gracias infinitas a nuestro Señor Jesucristo por haberte levantado de donde te encontrabas. Sé que desde el cielo, tu madre Dolores y tu tía madrina Idalia han rogado insistentemente al Señor por tu recuperación, por tu liberación, por tu vida. Bendiciones desde el cielo. Un abrazo. Amén. Amén. Wow. Todo el mundo se ha unido. Por ejemplo, Daddy Daddy, un ex arreglista extraordinario que estudió fuera, también quiso enviarte unas palabras. Estás emocionado y yo creo que esas emociones también aprende a sentirla y a vivirla. Mira lo que dice Gary. Hola, ¿qué tal mi gente? Carlos Manuel, Zafiro, Diamante Azul. ¿Te acuerdas cuando me invitaste a tu primer ensayo por guía a mi amigo Marcelo? Realmente me preguntaste cómo te llamas. Yo te dije Francis. Y tú me dijiste, no, eso no vende, te voy a poner Daris desde ahora en adelante. Y desde ahí para acá sin historia. Gracias por darme la oportunidad de ser tu artista y productor musical desde aquellos tiempos. Te quiero mucho, Zafiro Diamante Azul, y siempre cuentas con mi apoyo. ¿Ok? Dari, ¿qué te parece, Dari? Diciendo esas cosas. ¿Tú ves que vale la pena? ¿Ves que vale la pena? Estoy con vos ahora viendo la puta a mi madre, mi mamá. Y espero que Dios incluya usted. Y tengo que ir mañana al cementerio a llevarle flores a su tumba. Doña Dolores. Doña Dolores Lora. María Dolores Lora, mi madre. Igualita a ti. Sí. Me quiso con locura, fui único hijo. Porque antes de mí vinieron dos y murieron. Y fui el tercero y viví. Y fui todo para mi madre, todo. Eres idéntica a ti. Idéntica. Yo quiero también que veas esto. Mío. Ese es Gabriel, ¿no? Sí. Muerto en Puerto Rico el año pasado. Va a tener ya 2 años. De muerto. Y estuviera en Puerto Rico en su tumba. Y tengo que ir ahora cuando venga de aquí para Puerto Rico a arreglar la lápida y hacer los arreglos allá en el cementerio. Para él.
Yo quiero finalmente, Bonnie Cepeda, que te apadrinó en tus inicios. ¿Qué palabras tiene? Un día en el sector de San Carlos, en la capital, conocí a Ramón Elpidio Jiménez, hoy conocido como El Zafiro. Un joven con muchos deseos de triunfar y sobre todo, una de las mejores voces que ha tenido la República Dominicana. Con todos sus tropiezos, con todos sus inconvenientes, demostró una vez que salió de mi orquesta, de la orquesta de Bonnie Cepeda, que había un talento innato, un talento personalizado, un talento de él. Yo me siento muy alegre en saludarte, Zafiro, y me siento muy alegre de verte bien. Qué bueno que cruzaste la línea, qué bueno que estás recuperado, qué bueno que estás otra vez en el terreno musical. Te quiero mucho, hermano querido, que Dios te bendiga y que sigan los éxitos. Bienvenido a la República Dominicana. Bueno, Bonnie Cepeda, maestro, a quien quiero mucho. Te agradezco lo que soy, el camino que tuve, lo que he hecho a través de los años, en mis inicios con él. Y fue mi maestro en mi escuela. Te agradezco mucho. Hermano, Dios te bendiga mucho. Dios te proteja. Gracias. Y Dios te bendiga. Dios está contigo, yo lo siento, ¿eh? Volvimos aquí a tus orígenes. Sí. Y si volvimos a los orígenes, al principio de tu vida, quiero decirte gracias por habernos dado un gran programa. Ay, Carlos Manuel. Un placer para mí. Zafiro, diamante. Gracias. Ya no es zafiro, es diamante. Gracias. Diamante azul. Me gustó lo que hicimos. ¿Qué? Chévere. Sí. Te conocimos más de cerca, conocimos tu parte humana, tus sentimientos, tus verdaderos sentimientos. Porque tú nunca has dejado de ser un buen hombre. El hecho de que en algunos momentos uno se deje llevar por algo no implica que tú seas una mala persona. No. Simplemente que en ese momento fuiste débil. Débil. Porque eso es lo que es. Eso es una enfermedad. Y uno tiene que afrontarla como tal. Pero Dios te ha salvado. Me ha hecho fuerte. Te quiero mucho. Yo te quiero también. Gracias a todo dominicano, hijo. Y a ti particularmente, Iván. Y a todo tu equipo de trabajo. Un trabajo excelente. Espero pues que esto llegue a donde tiene que llegar. Va a llegar. Amén. Bueno, dale más alto.